Dentro del círculo Amigos del Ateneo tenemos un invitado especial, un invitado que naturalmente, bueno, viene a través de nuestra coordinadora en este apartado del Ateneo, como es Conchita Jover. Nuestro invitado es Juan Antonio Urbano Cardona. ¿Qué podemos decir de Juan Antonio que muchos de ustedes no sepan? Bueno, pues habrá que decir cosas, ¿no? Porque a él le va a acompañar su grupo, el grupo que él naturalmente fundó hace unos años, ¿no? Como es el grupo Parnaso. Pero vamos a comenzar diciendo que nació en la localidad de Misa, allá por el año 1957, y cuando contaba con tan solo 5 años de edad, la familia se trasladó a la capital, se trasladó a Alicante, y aquí comenzó sus estudios, finalizando naturalmente los estudios de magisterio. Juan Antonio se dio a conocer en el mundo literario con la publicación de 2 libros dirigidos a gente mucho más joven, claro, en los que intenta transmitir valores que fomentan la formación de los jóvenes lectores. Estos 2 relatos escritos en valenciano fueron el seu nom era Pere Bigot y L'Arbre Màgic, en el año 2012. Un año después se le selecciona un relato breve titulado El Jaco, que es publicado junto a otros escritores en Relatos Urbanos. Como poeta se le otorga el 2º premio del certamen poético de la Comunidad Valenciana, Numen, en el año 2013. Publica en Hablan los Poetas, antología poética de la localidad de Albatera, en la antología poética del Valle del Vinalopó, así como en las revistas literarias de AUCA, Amanecer, Revista Numen y en la revista literaria hispanoamericana Letralia. Hay que decir también que en diciembre de este recién finalizado 2019, en Murcia se le otorga el 2º premio de poesía hispano-argentina en el Real Casino de la capital murciana. Hay que decir también que con El misterio de la cueva emprende su tercera aventura literaria juvenil en octubre de 2014. Fue en noviembre de 2016 cuando creó y dirige el grupo poético Parnaso, perteneciente a nuestro Ateneo. Además, es socio de la Asociación Cultural Espejo de Alicante. En el año 2017 presentó diferentes recitales como homenaje a García Lorca y Miguel Hernández. Su último trabajo fue presentado el 20 de febrero de 2019 en el Casino Mediterráneo con el libro titulado Camino entre versos. Colaboró antes de su extinción aquí en Alicante, antes de que desapareciera, de que se publicase en la capital de la Costa Blanca, con el Diario La Verdad en las páginas de Cultura y Sociedad, publicando temas como Se agolpan en mi mente, eso fue en el año 2016, El Jaco, también en ese mismo año, en junio, en Las voces del alba, Hombre y mujer, en el año 2015, o Se acabó la Navidad, que fue en el año 2017. También colabora con el Monárquico de la Hermandad Nacional Monárquica de España, donde el pasado 22 de septiembre de 2019 publicó Naturaleza y vida. Como hemos apuntado, Juan Antonio, pues eso, es profesor de educación primaria, poeta y escritor bilingüe, castellano y valenciano. Pero su afición por escribir aparece desde muy joven, como hemos apuntado, aunque, eso sí, se dedica de lleno a su trabajo como profesor en el Colegio San Antonio de Padua de los Padres Franciscanos de nuestra capital. Por ahora, El misterio de la cueva, L'Arbre Màgic, el seu nom era Pere Bigot, y Camino entre rejas, además de todas sus colaboraciones y escritos, son una realidad que están ahí. Pero a partir de este momento será el propio invitado, es decir, Juan Antonio, quien continúe con ustedes desarrollando todas sus vivencias. Esto fue tan solo una breve semblanza de él. Muchas gracias, Juan Antonio, y adelante. Gracias. Ser bienvenido a tu casa. No, 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 no.
Buenas tardes, gracias a Maribel por permitirme estar aquí, gracias a Conchita por haberme invitado, gracias a Rafael por demostrar una vez más que es un gran profesional y gracias a todos vosotros que con cariño os recibo con este abrazo simbólico. Hablar de uno siempre es un poco complicado, por lo menos para algunas personas como yo, y hace que uno pues a veces pueda titubear, porque no es lo mismo el hablar de uno mismo, debido a que puede ser un poco complicado el sentir lo que tienes que expresar de ti mismo que hablar de otras personas. Pero sí quiero empezar con una anécdota que me influyó bastante cuando yo tenía 3 años y medio. Mis padres habían alquilado una casa cerca de esa orilla de la playa para pasar unos 15 días y de eso tengo 2 o 3 recuerdos lejanos, pero uno de ellos me impactó tanto que me ha influido en cierta manera a lo largo del tiempo en interesarme por lo que allí sucedió. Íbamos paseando, mis padres y yo, cerca de una pinada y de allí vimos cómo salía un personaje para mí extraño por su forma de vestir, porque no vestía al uso, vestía con ropas muy ajustadas, pantalón muy ajustado, era un hombre, la camisa a cuadros vistosos, de colorido, que era poco usual. Cuando yo tenía 3 años y medio, pues era el año 50, 60, 61. Y a medida que se iba acercando, me impactaba mucho más, porque lo veía con un sombrero diferente al sombrero de paja que utilizaban los campesinos, diferente a la boina de los ancianos, y aparte llevaba un cinturón y una pistola colgada al cinto. Yo con 3 años y medio, viendo aquella visión, me quedé perplejo. Cuando llegué a nuestra altura, nos saluda, a mí no me salió la voz del cuerpo, pero se me quedó grabado. Mi padre me comentó después que iba vestido de pistolero, de cowboy. Aquella persona ha influido mucho aquel hecho y cada vez que iba a Benissa preguntaba por él. En otra ocasión, ya algo mayorcito, lo vi vestido en el remolque de un tractor, en la celebración de alguna fiesta, vestido de boxeador, boxeando con un oso de cartón piedra. Y luego, pues el contacto que tenía con los niños tocando el acordeón después de la misa de 12 y la repartía chicharrones. Esa persona, esos detalles influyeron para que yo me fuera informando y me comentaran cosas de su vida, hasta que por fin Bernard Capó escribió un libro sobre la vida de él. Y ahí lo leí, tanto me impactó que algunos de los episodios los leía en clase a mis alumnos. Eso sería, ese personaje para mí tendría una conferencia aparte. Bien, pues nada, quiero comentar que mi vida pública empieza un día de septiembre del año 1981, cuando estaba en una clase vacía, esperando que llegaran mis alumnos, o los alumnos de uno de los míos, al día siguiente. Y empezaba a pasear entre las filas de pupitres vacíos, pensando en qué sería, cómo sería mi relación o cómo actuaría el día siguiente con aquellos alumnos y qué trato o qué experiencias iba a tener con ellos. Pues de eso ya hará unos 38 años aproximadamente, camino de 39. Siempre me ha gustado el trato con los niños y creo que eso me influyó para que yo estudiara la carrera de magisterio. A lo largo de tantos años, pues he tenido muchas experiencias y he visto muchos cambios en el ambiente, en las formas metodológicas, en las clases. He visto el cambio de las relaciones del trato, de las relaciones entre profesor y alumno. Antiguamente ya sabéis que era el profesor más autoritario, había un distanciamiento enorme. Entonces, esos cambios los he ido viviendo a otra relación donde el profesor es más cercano, donde el profesor
comparte muchos de los momentos con los chavales, con los alumnos, incluso los alumnos, hay alumnos que llegan a confiar cosas íntimas al profesor. De todas formas, yo siempre intenté, siempre traté de estar cerca de los niños, de los alumnos, porque nunca se me había borrado esa sensación que había tenido yo de mi niñez. Por esta experiencia que os he contado y por las vivencias que tenía yo los veranos cuando iba a Benissa, cuando iba a mi pueblo. Y pétalos de miel dan sabor a tu sonrisa. Los rayos de verano mecen de caricias la tarde. Dibujo suspiros en algodón, color de nubes en blanco. Un hombre aparece siempre en la espesura de la alabastro. La cálida luz del sol iluminaba la sonrisa del mediodía. El cristalino mar de tu mejilla transformó mis labios en nube de espuma. La ola, atraída por la fuerza de la suave arena, se deslizaba en la superficie como una dulce caricia. Entre el espejo y la ventana. Entre cuatro paredes, mi alma. Sobre ella, el hálito fresco de la mañana. Pulula arriba y abajo. Se posa en uno de los muros y dibuja una ventana con refrescante color a playa. En la pared de enfrente, colgado como una luminiscente brasa, el espejo cobra vida al entrar la luz a aquella sala. El rey de la calle. Entre bambalinas van emergiendo las partículas de luz matutina. Empujan a la rueda de la vida en esos días ásperos del vértigo. En las plazas revolotean plenas de una vida intangible, entre el tumulto plácido y nubes de algodón alado de niño. El banco firme, paso de los años. Se agrietan, se rompen expectativas de silencio. En el bosque humano el entendimiento se bloquea. Los párpados pierden la gratis libertad del vuelo y lloran ausencias. Creímos, dicen quienes creyeron, entre las rocas de esperanza muertas. Cantan los discursos cánticos dulces de sirena y van arrancando con su néctar el ritmo a las cadencias. Las acantilado, ni mar hambriento, ni olas inversas, ni serpientes negras comiendo. Solo existe un inmenso vacío en medio del oscuro firmamento. Cielo sin estrellas, ni una luna, ni planetas, ni siquiera luceros. Y el dios de los abismos se ha marchado por el gran ojo del agujero negro que ha sellado su gran boca y ha secado sus paredes por dentro. He montado mi tumba en el silencio. Y ahora, para terminar, mis compañeros de maestro de Cornaso van a recitar el último poema. La luz viene de la costa acantilada como una aura volátil y princesa, envolviendo de joyas planetarias tu mirada. El sol calienta el aire de la atmósfera, conciencia sonriente que envuelve mi nido marchito por el frío dolor de la tarde nostalgia. Despierta el suave rojo y verde del campo atormentado por la suave brisa de un relámpago de estío. Sonríe mi espíritu pleno de perfume, de ese cristal de arcoíris que surge en las entrañas apacibles de un hueco dormido. Amanece, y en la mañana oteo los paisajes del mundo apaisado, que doblega la razón de los que cuentan las piedras, que rompen las olas en sus espaldas.
fotogramas amasados en sabor dulce de los caminos, que van apagando los colores tristes